El sermón del bufón es un acte insólito en la historia del Nostre Teatre. No es tracta de ficción, como siempre sol su sobre una escena. Es el relat directo y real de un artista expresando sus pensamientos y experiencias, y representan situaciones auténticas de la segua propia vida. Sense perdre mai el sentit del humor, al verbo adella, desdoblega la segua personalidad entre el chiquet. y y el bella artista, entre el indómito y el cívic, entre el histrónico y el reflexivo. interpretándose así, Mateis realiza un repas mordaz al oficio de comediante y dedica una mirada irónica a la seva citada vida a Amelz joglars de Fons. En esto no es la casa de Bernarda Alba. En nuestro venda van la cerca de un discurso feminista radical, es dir que intenta viachar a la real, en posar en boca d'omes a tors y ballarins les paraules de Lorca. Se evidencia la fragilidad de la dona, dada la visión dominante del orden heteropatriarcal y la segua chestió del mon a través de la por. Ambientada en el 6 posterior a la crisis, al desnudo, el Full Monty más divertido, es un musical que explica la historia de un grupo de hombres que se sienten desnonats moral y profesionalmente. fars que la seva economia depenga de les ajudes de l'Estat o el sou de les seues dones, decideixen muntar un espectacle amb estrictis final inclòs que pretenen gravar i penjar en YouTube amb l'esperança que es convertisca en un vídeo viral i el reporte els diners suficients per a recuperar la seva autoestima i les seues vides. Alguns dels millors èxits dels anys 70, 80 i 90 amb música i veu en directe, acompanyats per un fantàstic cos de ball.